Ser Ludwin, hijo mío, tú eres el Coubertin de los minusválidos. Con estas palabras se dirigió el Papa Juan XXIII al precursor de los Juegos Paralímpicos. Fue en 1960, en el Vaticano, durante la audiencia con los participantes de los primeros Juegos Paralímpicos de la historia, los Juegos de Roma 60. Para Sir Ludwin Goodman, supuso el reconocimiento de una ardua labor iniciada muchos años antes en el hospital inglés de Stoke Mandeville. Todo empezó en 1944, con la creación de un centro de tratamiento para minusválidos que empleaba el deporte como terapia. Los resultados fueron tan alentadores que no tardaron en organizarse los Juegos de Stoke Mandeville, una demostración pública de que el deporte de competición también es patrimonio de las personas con discapacidades. Estos Juegos adquirieron muy pronto una dimensión nacional y en 1952 pasaron a ser internacionales. Fue en 1960 cuando, por primera vez, se celebraron en la misma ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos. De este modo, los Juegos Paralímpicos tomaron el relevo. A partir de entonces, se organizaron cada 4 años, procurando que su sede fuera la misma que la olímpica. 9 ediciones preceden a los Juegos Paralímpicos de Atlanta. Una tras otra han ido superándose a sí mismas, en participación deportiva, en organización, en asistencia de público. En julio de 1989, 3 años después de alcanzar la nominación olímpica, el Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 se comprometió también a organizar los 9 Juegos Paralímpicos, en la misma ciudad e instalaciones de los Juegos Olímpicos y a solo 3 semanas de su conclusión. Es importante destacar cómo el Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 contó con la inestimable colaboración de los voluntarios paralímpicos, gente con una gran capacidad y sensibilidad humana que prestaron sus servicios de forma desinteresada en bien de los Juegos. Los Juegos Paralímpicos de Barcelona contaron con 7.300 voluntarios paralímpicos. ...92 países participantes. 3.000 deportistas discapacitados. 1.000 acompañantes oficiales. Más de 1.000 jueces y árbitros. 800 periodistas acreditados. 30 cadenas de televisión. 15 modalidades deportivas. El reto que tiene ante sí Atlanta 96 para superar los 12 días de gloria de Barcelona 92 es grande. Tan grande como el corazón, el espíritu y el coraje de los hombres y mujeres que participarán en esta nueva fiesta del deporte.